Como dices, pues nos hace mucha ilusión. Es un formato nuevo, es un formato que prima más el corto plazo que pues la regularidad, como es la liga, y bueno, pues una forma diferente y algo que creo que nos va a venir muy bien. No conocemos mucho al rival, la verdad, pero sí que sabemos que tanto la liga euskalduna como la gallega, pues que son dos terceras divisiones muy potentes. Entonces pues creo que siendo uno de los punteros de esa liga, pues será un rival difícil. Y bueno, pues conociendo un poco el perfil del entrenador y dónde ha estado y demás, pues creo que serán valientes, querrán llevar la iniciativa como nosotros. Querrán presionarnos seguramente, y bueno, pues va a ser muy bonito para el espectador y para todos, pues porque los dos equipos creo que vamos a querer llevar la iniciativa. Sí, bueno, pues el propio formato de eliminatoria pues hace que a veces pues los comportamientos que se dan dentro del terreno de juego estén asociados un poco al miedo a perder o este tipo de comportamientos que son pues típicos partidos que se ven en playoffs y demás. Y pues será seguramente muy igualado, cada equipo tendrá sus momentos en el partido y esperemos ser fuertes, ser agresivos en el área y poder decantarlo a nuestro favor. Bueno, pues a ver, es una competición que con este formato pues es muy bonita, es muy atrayente, nos permite pues a equipos de categorías como tercera división poder optar a jugar la Copa del Rey, a obtener unos ingresos. Para el club es muy estimulante, para los jugadores también, para todo el mundo, pues el hecho de que después televisen partidos o que te puedes enfrentar en el futuro a equipos de primera división, pues eso es un aliciente más, ¿no? Pero bueno, nosotros lo afrontamos como una manera de prepararnos pues para lo que nos pueda venir en el futuro y sabemos que si queremos lograr el objetivo de ascender, pues es posible que uno de los caminos que tengamos que recorrer sea el de las eliminatorias y creo que eso hay que dominarlo y por eso, entre otras cosas, estamos apuntados en esta competición. Sí, puede ser. A lo largo de la temporada, pues bueno, pues se ha ido introduciendo una serie de cambios en los fines de semana y han sido cambios que han sido, pues con uno de los objetivos que he tenido, pues ha sido que mantener en circulación a todos los jugadores, en movimiento, que estuvieran enchufados, porque realmente le damos mucha importancia a esta eliminatoria y creo que los jugadores que participen mañana, más allá de que hayan participado más o menos en los partidos o como titular o después, creo que van a ser jugadores suficientemente o vamos a sacar un equipo para ganar el partido, vamos. Sí, pero bueno, si miras los números de la plantilla, casi todos han jugado al menos un partido de titular, tienen participación en minutos, entonces bueno, creo que no vamos a poner a desconocidos, no va a ser nada nuevo para quien entre, todos han tenido esas vivencias y bueno, pues ya te digo, creo que están preparados. Están todos entrenando como bestias y tengo plena confianza en los jugadores que saldrán mañana. Pues, a ver, es una competición que a mí personalmente me encanta. Da la oportunidad a muchos equipos y a muchos jugadores a competir entre semana, a optar por un título. No es fácil que en estas categorías los jugadores puedan optar a estas cosas y a ganar títulos oficiales. A lo largo de una carrera se gana muy poquito y bueno, pues nosotros pues tuvimos una experiencia espectacular en Jaén y yo pues por supuesto la recuerdo con un cariño especial.